Píldora para la memoria. El 18 de diciembre de 1998, las FARC asesinaron a dos suboficiales del Ejército Nacional de Colombia. Ese día, cuando se dirigían en un transporte de servicio público y de civil a pasar las vacaciones de Navidad con sus familias, fueron secuestrados, torturados y asesinados por las FARC. Los alumnos de la Escuela de Suboficiales Leandro Fabián Chirinoy Jamoy, quien fue decapitado, y Miguel Ignacio Díaz Muñoz, de camino de la escuela a la capital. Los nombres de estos valientes colombianos que, en cumplimiento de su misión como soldados, entregaron su vida por la patria, jamás serán olvidados. Héroes por siempre.